¿Qué onda, Fruto, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4. Chicos y chicas, el día de hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes una construcción que de hecho ya me habían pedido en comentarios de videos anteriores. El día de hoy, chicos, les traigo un orfanato. Sí, esta casa que cuida a los niños que no tienen padres, pues ahora también las hemos hecho en los Sims gracias a sus peticiones y a su participación en los comentarios. Ya saben, chicos, que las ideas que son más votadas eventualmente irán apareciendo en el canal, si son posibles sobre todo, así que bueno, en este caso hacer un orfanato con todos los elementos que hasta el día de hoy tenemos dentro del juego, como elementos decorativos, algunos objetos de interacción, pues se puede hacer un orfanato. Y pues les voy a confesar algo, tenía dos ideas para construir un orfanato. La primera sería hacer una estructura que tuviera la temática de un orfanato, pero que fuera una estructura embrujada, ¿saben? Como un orfanato de estos de las películas de terror. Esa fue la primera idea que tuve y dije, pues la puedo hacer. Y también tuve esa otra parte de idea de hacer una estructura de orfanato normal, es decir, que si sea habitable, que sea funcional, ya que pues generalmente un orfanato embrujado podría estar habitado, pero generalmente no lo están. Así que entonces, basándome en esa lógica de hacer una construcción jugable en el juego que no sea embrujada, pues dije, voy a hacer un orfanato que sea jugable, que los Frito Amigos puedan realmente jugar con ella, porque de hecho he visto por ahí que hay retos del orfanato, la gente hace gameplays del juego jugando con los Sims, con sus infantes o con sus niños en el juego. Pues dije, ok, vamos a regalarles algo que les pueda servir para sus gameplays en caso de que quieran hacer sus retos del orfanato. Entonces, pues es así, chicos, como decidí finalmente hacer esta construcción jugable, habitable y bonita, decorada, nada tétrico, para que puedan ustedes hacer con esta construcción pues lo que más les plazca. Y pues sí, chicos, de hecho, se me ocurre algo en este momento. ¿Qué les parece si en un video futuro hacemos esta misma construcción, pero en versión de terror? Oh, ¿qué dicen, chicos? ¿Les gusta la idea? ¿Cómo sería esta construcción? Porque de hecho ya la estoy imaginando. ¿Cómo sería esta construcción ahora deshabitada? Digamos que deshabitada entre comillas, porque si la hago, la haría funcional, o sea, que puedan vivir personas en ella, pero que estuviera embrujada, el lugar que estuviera embrujado con fantasmas, que de hecho todo ya estuviera como tétrico, que la casa, que la construcción se viera vieja y abandonada. Wow, creo que ¿qué opinan ustedes, chicos? A ver, pónganlo en los comentarios, si les late la idea, si quieren que haga esta construcción, pónganlo en los comentarios ahora mismo, vayan, comenten y pidan esta construcción. Y sobre todo, si hay comentarios que han hecho esta sugerencia, pues bótenlos con manita arriba también, como a este video, si quieren esa construcción, para que la idea sea muy apoyada y en el futuro, como ya se vienen las fechas de estas de terror, pues podamos hacer una construcción embrujada en el juego, que sería esta misma, este orfanato, pero embrujado. Oh, sí, tiene sentido, porque además es un orfanato y los orfanatos embrujados siempre son como que ¿qué es lo que habrá pasado ahí? ¿Qué niño se murió que ahora tiene encantado el lugar? Pero bueno, chicos, eso va a ser después. Ya ustedes se los dejo en sus manos. De ustedes depende que hagamos una construcción embrujada en el canal. Esta misma construcción, pero en versión embrujada y antigua y ya pasaron muchos años, etcétera. En fin, chicos, vamos a hablar ahora de esta construcción, de esta casa que tanto me encantó.
Y es que, como les digo, utilicé diferentes packs que tenemos en el juego y algunos propios elementos que tenemos del juego base para decorar esta construcción y hacerla jugable. Saben, en la parte de enfrente y en lo que sería el centro del solar, decidí poner esta zona de juegos que están viendo, con peluches, con juguetes, con un tobogán, una casa de muñecas, algunos ¿cómo se llaman estas cosas? Vamos a decirle pistas de batalla de los basimonstruos, también una casita de teatro para que puedan los niños interactuar con esa casita de teatro, y dije, ok, pues me parece muy bien. A los costados de este patio tenemos las oficinas, unas aulas y la entrada al edificio que ya sería la casa, el hogar de todos estos niños que han quedado huérfanos o que son huérfanos por alguna u otra razón. Chicos, ya ustedes sabrán qué historias se crean en esta construcción, pero sí me gustaría saber sus historias, así que si tienen alguna idea pueden comentarla, chicos, yo estaré leyendo sus comentarios, que de hecho siempre los leo, por eso es que esta construcción sale al canal. Ya se dan cuenta ahí de que sí leo sus comentarios. Sí, leo todos uno a uno, así es, hasta el que nada más pone primer comentario, ese también lo leo. Pero bueno, chicos, también en la parte de abajo, que les quiero comentar cómo está distribuida toda esta casa, el edificio ya principal del orfanato, pues en la parte de abajo vamos a encontrar el cubo de las escaleras, que son dos escaleras que conectan a los tres niveles de esta construcción, la planta baja, el primer y el segundo piso. Y vamos a encontrar en la parte de abajo el comedor principal. ¿Qué tenemos del otro lado? Unas aulas, es correcto, se me olvidaba. Sí, pues es que ya tiene días que hice esta construcción, hasta apenas estoy grabando la voz. Pero sí, ya tiene días, entonces no me acuerdo muy bien de la distribución. Pero bueno, tenemos unas aulas, tenemos el comedor, la cocina, porque es muy importante, chicos. Y los baños, también vamos a encontrar, como les decía, un aula de actividades, de música, donde los niños pueden aprender. Tenemos las oficinas y subiendo las escaleras al primer piso, al siguiente nivel, vamos a encontrar la enfermería, una regadera, podría decirse así, una habitación de regaderas y la habitación principal de los niños. En el primer piso, chicos, vamos a encontrar todas las camas de infantes y de niños, porque recuerden que son dos cosas diferentes en el juego también, o sea, por edades, los pequeños y los no tan pequeños, pues van a tener ahí también sus camas, su espacio dedicado únicamente a ellos, que es un dormitorio compartido. Y subiendo las escaleras al último nivel vamos a encontrar más habitaciones, pero estas habitaciones, chicos, serían para las personas que están encargadas de este lugar. ¿Saben? Puse una habitación y un piso separado únicamente para los niños y un piso separado con habitaciones únicamente para los administradores del orfanato. Bueno, chicos, pues yo creo que quedó bien al final la distribución de todo el edificio, porque me basé en peticiones que ya muchos de ustedes me habían dicho y me habían hecho anteriormente en algunos videos. Por ejemplo, me habían dicho, ¿sabes qué, Fritos? Si haces un orfanato, puedes hacerlo así y así y así. Entonces, básicamente tomé todas las ideas que me dieron en los comentarios e intenté mezclarlas en una sola construcción. Me habían pedido incluso que hiciera una construcción que tuviera ese aire clásico, por eso es que las texturas que ven que utilizo en esta construcción pues tienen ese toque clásico con esas texturas que la verdad me encantaron mucho y le dan ese toque muy antiguo a la construcción en algunas habitaciones. Obviamente puse elementos que pues según en mi lógica rara del cerebro retorcido de Frito, pues dije, ok, ya han pasado muchos años desde esta construcción, ya no es tan vieja, entonces obviamente hubo algunos cambios, por eso es que hay algunos elementos que podrían ser modernos, algunas paredes que no deberían estar en la construcción, pero están ahí funcionando. Entonces esa es la lógica, chicos, que la construcción era anteriormente otra cosa, la remodelaron y por eso es que hay algunos elementos que son más modernos en la construcción y que se intenta, o sea, hace ese intento por mantener el aire clásico de esta casa. Y por eso les decía, chicos, que
si tienen ganas de que haga esta construcción, pero en versión tétrica, sí, de Halloween o algo así, pues pueden dejarlo en los comentarios. Y las texturas y la estructura ya está, únicamente habría que cambiar algunos aspectos, quitar algunos muros y oscurecer más la construcción, así que ya quedaría muchísimo más tétrico y pues bueno, veremos qué tal, qué tal queda, pero bueno, como les digo, depende de ustedes. Y esa es la única cosa que les tendría que comentar acerca de la distribución de esta casa. Algo que están viendo en este momento en pantalla sería como la recepción, la parte de la entrada principal del edificio, la administración, las oficinas, unos pequeños escritorios por ahí, que de hecho cuando quise darle ese realismo a la construcción o intentar imitar un poco el realismo de esta habitación, dije, debe de ir ahí porque si van a ir Sims, suponiendo, chicos, porque no es posible en el juego, pero suponiendo que van a adoptar a alguien de este orfanatorio, de este orfanato, o como sea que le digan en sus países, porque de hecho creo que son como 3 o 4 palabras diferentes, pero son lo mismo. Dije, ok, pues van a ir, van a tener que hacer los trámites de adopción. Entonces, esta oficina tiene que ser equipada y tiene que parecer una verdadera oficina de adopción, ¿saben, chicos? Entonces, por eso precisamente lo hice. Y el patio pues está ahí alrededor, le da un toque fantástico a la construcción, un área muy grande, el edificio se hace incluso más alto, y a mí me gustó muchísimo, chicos. Pero bueno, coméntenme aquí abajo en los comentarios, claro, ¿dónde más? ¿Qué les ha parecido esta construcción? Si la descargan, chicos, y si juegan con ella, me gustaría que me enviaran capturas de pantalla, así como mucha gente lo sigue haciendo con las construcciones a través de las redes sociales. Muchas gracias. Y les recuerdo, muy importante como siempre y cada video, que el enlace de descarga de esta construcción está aquí abajo en la descripción del video, junto con el enlace de la galería web para que agreguen la construcción a sus descargas y la próxima vez que inicien su juego con su cuenta de Origin, inicien sesión ahí, pues van a tener esta construcción disponible para instalar en sus juegos ya en su biblioteca. El solar es un 30x30 y en el mundo, o en mejor dicho en todos los mundos de los Sims, solamente hay un lugar en Newcrest donde pueden instalar esta construcción. También, chicos, pueden buscar esta construcción con mi Origin ID dentro de la galería del juego con la etiqueta Fritosaurio, o buscando en la pestaña comunidad con mi Origin ID también, que es Fritosaurio, chicos. Entonces tomen eso en cuenta porque es muy importante. De hecho, me lo preguntan mucho, no entiendo si lo digo en los videos porque la gente me lo sigue preguntando. Ahí me doy cuenta cuando no llegan a esta parte del video. De hecho, en videos anteriores me esforcé por decirlo casi al principio para que la gente que quita los videos pues se enterara de dónde puede descargarlo y no me haga preguntas así en los comentarios, porque obviamente son cosas que ya dije, ¿no? Entonces, como que estar respondiendo esos comentarios no está padre. Pero bueno, chicos, así las cosas. Para terminar de dar en esta construcción ese toque clásico y moderno en algunas habitaciones, me hice valer de las habitaciones prediseñadas que trae el juego para algunos elementos, por ejemplo la oficina del director o la directora de este lugar, como ustedes quieran. No sé, de hecho yo en las cinemáticas que van a ver al final del video utilicé una sim, así que dije, esta sim podría ser la directora. De hecho ya está ancianita, pobrecita, pero bueno, los niños en los sims son un poco más tranquilos que en la vida real, dan problemas, pero bueno, estos no, porque estos niños son muy, muy buenos y han tenido buenas influencias aquí en este orfanato, así que esos niños no son nada malos. Y de hecho los pueden ver en la cinemática, se portaron muy bien. De hecho, déjenme decirles, cuando cinemáticas con los Sims, me dan mucho trabajo porque no siempre actúan como uno desea que actúen. Aunque uses poses, aunque uses los comandos del juego, generalmente siempre van a ser como de alguna manera independientes, aunque quites la opción de esta de que se muevan solos en el juego, la autonomía, aunque quites esa opción, pues las animaciones, dependiendo de los objetos que hagan, siempre van a actuar diferente. Y créanme, chicos, que en esta ocasión trabajar con niños en estas cinemáticas fue lo más sencillo. Entonces, en semanas no había trabajado con unos Sims que se prestaran tanto a la actuación, por así decirlo, chicos. Así que estoy muy feliz de haber manejado estos Sims.
Sí, y que me hayan apoyado con la miniatura, con las cinemáticas del juego sobre todo. Pero en fin, chicos, recuerden comentar si tienen alguna otra sugerencia de alguna otra construcción que les gustaría ver en el canal aquí abajo. Y por el momento no tengo nada más que decir, simplemente agradecerles que se hayan quedado hasta esta parte de final del video. Yo como siempre los dejo con las cinemáticas finales del video para que vean cómo sería jugar dentro de esta casa. Y nos vemos en una próxima construcción de los Sims 4. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.